Ahora sí, ahora sí. Mi esposa me dijo que no me estaba escuchando a través de Facebook y es que no, se me había olvidado aprender el, el micrófono. Le digo, ahora sí estamos, ahora sí estamos eh, bien. Me da cuenta voy a tener que empezar decirles que estamos en vivo aquí a través de, de Facebook, Facebook Live, eh, con nuestros buenos hermanos desde República Dominicana, Sandy y también a nuestro hermano este, Kelvin. Allá en República Dominicana. Ahora sí estamos en vivo, ahora sí me escucha. Es, es parte del, del asunto de estar en vivo acá, ¿verdad? A través de las redes sociales. Eh, como les decía, el día de hoy vamos a, a estudiar un tema muy interesante: como es el santuario celestial. Y para eso eh, hemos eh, eh, puesto un nombre ahí que se llama La Purificación del Santuario Celestial realidad o ficción? ¿Qué opinan ustedes, queridos hermanos, de, de, este, de este tema, de, esta, uh, de este tema que vamos a tratar el día de hoy? ¿Es realidad o, o es ficción que nos han contado? Eh, es un tema que inclusive eh, todo cristiano debería conocer porque explica justamente todo el trasfondo detrás de el plan de salvación de Dios, así que será interesante poder escuchar de parte tuya eh, lo relacionado con la purificación del santuario celestial, para que así eh, pues nosotros podamos al ser alimentados tener mayores conocimientos, ya que la fe viene ¿por porque para el oír la palabra, Pero de digo, la palabra de Dios a medida que nosotros la escuchamos la comprendemos nuestra fe también aumenta. Así es. ¿Y tú qué piensas, Sandy? Bueno, creo que esta <susurra> este tema ha sido de mucho debate y es un tema de que pertenece a una de nuestras doctrinas eh, la purificación del santuario y un punto clave es saber que en el cielo hay un santuario esa es la primera la primera señal que la biblia nos brinda eh, y más adelante lo vamos a ver de que hay un santuario en el cielo y claro eh, la gente se podría preguntar de repente pero ¿y cómo es posible que haya que haber purificación en el cielo eh, si realmente el pecado está aquí en la tierra, no debemos olvidar que el pecado comenzó en el cielo y por ende el cielo también fue contaminado. Así es, de, definitivamente eh, es un problema. El problema del pecado eh, tiene que resolverse definitivamente. Y como bien la palabra de Dios nos dice, tiene que resolverse justamente donde empezó. No han ustedes este. Pensado en, ese, en esa situación que debe resolverse justamente donde comenzó, es lo lógico, es lo lógico, verdad. Si comenzó el pecado en el cielo, pues allá de, debe resolverse ese problema. Eh, es interesante, verdad? Interesante. Bien, Ay, claro. bien. sí, adelante, Ay, claro. Sandy. Claro, eh, el cielo también fue afectado. O sea, eh, mayormente se piensa que el, el resultado de la desobediencia por uh -huh. parte de un ser conocido como Lucifer solo afectó la tierra, pero vemos que el cielo también fue afectado. Y lo que busca eh, la doctrina o la purificación del santuario, el mensaje de la purificación del santuario, uno de los objetivos que persigue es dar a entender que el nombre de Dios tiene que ser vindicado de esa mala reputación que Lucifer sembró en el cielo. Y entonces hacia ese punto nos lleva la purificación del santuario. Ya, definitivamente. Eh... El día de hoy vamos a ver, queridos hermanos, por eso les invitamos para que se quede con nosotros, a todos ustedes que nos escuchan a través de estos diferentes canales de Facebook. Yo no, ¿Cómo se llama el canal de ustedes? Por favor, ayúdenme Cabo con Wilson, esto. Kyle Wilson, así se llama nuestro canal. A través de Kyle Wilson estamos también transmitiendo Correcto. este programa. Todos los sábados lo hacemos, así que sean bendecidos todos los que están ahí viendo este programa. Perfecto, perfecto. Así es que estos hombres... Son tremendos predicadores de la palabra de Dios. Eh, una uh, decisión que yo creo que al igual que mi hemos tomado, porque el día de hoy Dios nos llama a todos a, a levantar nuestra voz, a predicar la palabra. Estamos en los días finales. Es, es el momento para que nosotros podamos explicar eh, todas esas verdades que Dios nos ha dejado y que lastimosamente... Eh, por muchas razones se han encubierto, el enemigo ha hecho la guerra contra, contra Dios tratando de ocultar verdades tan importantes como es esta del santuario celestial, ¿verdad? Así es que eh, el día de hoy les invitamos y para eso voy a pedirle ahí eh, a Sandy para que nos dirija en oración e iniciar inmediatamente con este tema tan importante. Bien, vamos a orar para que sea Dios quien nos diga, <coughs> y buen Dios, en este momento te pedimos que tú nos regales tu Santo Espíritu, no solo a nosotros, sino a todos los amigos que nos ven a través de los diferentes medios, para que a través de Él, de tu Santo Espíritu, podamos comprender el mensaje que tú tienes para con nosotros. Ayúdanos a entender de que hay un santuario en el cielo y que ese santuario eh, va a ser purificado. Te, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, este, vamos a iniciar con este tema interesante. Le pedimos a todos nuestros hermanos y amigos que eh, compartan nuestra transmisión ahí donde quiera que usted nos esté viendo en los diferentes canales a través de la internet. Compartan eh, con sus amistades, puede ser de mucha bendición, de conocimiento. Y sobre todo la palabra de Dios eh, nos dice que cuando nosotros conocemos la verdad, el ser humano eh, es libre. Es libre en Cristo Jesús. Y las escrituras, las, las escrituras contestan, queridos hermanos, eh, eh, la pregunta: ¿qué es el santuario celestial? Porque muchos hoy en día eh, quieren ignorar eh, que existe un santuario, ¿verdad? La palabra santuario, tal cual la usa la Biblia, se refiere en primer lugar eh, al tabernáculo que construyó Moisés como figura o imagen de las cosas celestiales, ¿verdad? Y en segundo lugar también, el verdadero tabernáculo en el cielo, hacia el cual eh, señalaba el santuario terrenal eh, muerto Cristo, pues terminó lo que era el ritual típico, ¿verdad? Eh, el santuario celestial es el santuario del nuevo pacto, como todos sabemos, ¿verdad? Porque en esto del, del nuevo y el viejo pacto se han hecho tantos programas, se ha hablado infinidad de cosas y casi siempre, queridos hermanos, yo realmente no he escuchado una versión fiel de la palabra de Dios a, 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 en realidad a lo que representa primero y segundo pacto, ¿verdad? Pero en verdad, eh, el verdadero tabernáculo en el cielo es el santuario del pacto nuevo, ¿verdad? Del nuevo pacto y como la profecía de Daniel 8:14 se, se cumple en esta eh, dispensación, el santuario al cual se refiere debe ser el santuario del nuevo pacto, ¿verdad? Cuando terminaron los 2.300 tardes y mañanas que ya hemos hablado en otros programas anteriores, en 1844, hacía muchísimos siglos que no había santuario ya en la tierra, ¿verdad? De manera que la profecía, hasta 2.300 tardes y mañanas entonces será purificado el santuario, se refiere indudablemente al santuario que está en el cielo, ¿no? Así debe ser, así debe ser Ángel. Eh, fíjate que hubo confusión en algún punto, ¿verdad? Uh -huh. En algún punto se pensó que precisamente a ese pensar cómo puede haber necesidad de purificación en el cielo, se pensó que ese santuario no se refería a un lugar allá en el cielo, sino que se refería a un lugar establecido aquí en la tierra, y eso trajo eh, errores, eh, errores que a la larga, verdad, sirvieron hasta de bendición, de bendición, porque el pueblo claro. se afianzó más en la fe. Eh, pero la idea es esa, ¿verdad? Que el santuario necesita de purificación y el plan de Dios lo contempla bastante bien. Definitivamente, este, yo creo que hay mucha, también... mucho que investigar. Si sí, adelante Sandy va a decir algo. Y también, como hemos visto eh, en, en otro tema que nuestro hermano Ángel ha presentado, eh, hay un poder también que proféticamente se iba a levantar tratando de echar por tierra la verdad del santuario. Y esto ha sido parte. De lo que ha causado que muchas personas desconozcan de este tema del santuario por el hecho de que muy poca persona eh, se dan a la tarea de presentar este tema y la profecía apuntaba de que había un poder eh, que iba a echar por tierra esta verdad del santuario y por qué razón, bueno, porque en el santuario hay tres inmuebles que son muy importantes y que tienen una repercusión en el tiempo profético para que la gente siga o no a Dios. Y, y, como, y como hemos visto en el santuario celestial. Específicamente en el lugar santísimo está el arca que contiene la, la tabla con la ley de Dios, el maná y la vara de arón que reverdeció. Entonces, estas verdades eh, juegan un papel importante en el desenlace del conflicto entre el bien y el mal para los últimos días. Y es por eso que este poder, eh, que ya se ha mencionado en otro tema, sí. ha tratado de echar por tierra lo que es el santuario y sus verdades. Efectiva, efectivamente, y nosotros queremos hacernos una pregunta y al mismo tiempo eh, involucrarnos, sumer, sumergirnos en ella, como es, ¿qué es la purificación del santuario? Porque se manejan diferentes términos el día de hoy. En el Antiguo Testamento eh, se hace mención de un servicio tal este, con referencia al santuario terrenal, pero... Puede haber algo que purificar en el cielo, porque muchas personas dicen: ¿Cómo es que vamos a purificar? ¿Qué es lo que tenemos que limpiar? ¿Qué es lo que tenemos que descontaminar en el cielo si el cielo es puro? Muchas preguntas y tienen, en cierta forma, tanto lógica, ¿no? Porque nunca nosotros pudiésemos relacionar el cielo con algo donde existe el mal, con un lugar donde existe el mal. ¿Qué purificar? Algo que no está limpio. Pero saben. Eh, en el noveno capítulo de la epístola de los Hebreos, ¿verdad? Eh, se menciona claramente la purificación de ambos santuarios, el terrenal como también el celestial. Según la ley, casi todas las cosas son purificadas con sangre, decía la palabra de Dios, y sin derramamiento de sangre, ¿verdad? No hay remisión. Fue pues necesario que las representaciones, dice, de las cosas celestiales fuesen purificadas con estos sacrificios, pero las mismas cosas, escuche, celestiales, con mejores sacrificios que estos. A saber, la preciosa sangre de Cristo. O sea, en ambos servicios, el típico y el real, ¿verdad? La purificación debe efectuarse con sangre. En aquel con sangre de animales. En el, en el del viejo testamento y en este, o sea, en el celestial, en el que está ahora en el cielo, ¿verdad? Con la sangre de Cristo, San Pablo eh, decía que la razón por la cual esta purificación debía hacerse, ¿verdad? Con sangre es porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. La remisión, o sea, el acto de quitar los pecados es la obra que debe realizarse. Interesante, ¿verdad? La misma palabra de Dios nos dice de este hecho que debe de realizarse en el cielo como es la purificación del santuario. Sí, lo, lo, único, eh, lo único que hay una diferencia, eh, sí, que lo único que hay una diferencia, porque concerniente al servicio del santuario terrenal, lo que contaminaba durante todo el año eh, el servicio del de lugar santísimo era la sangre de, todo, de todos esos animales que se sacrificaban. En el caso del santuario celestial, lo que contamina el santuario no es la sangre de Cristo, sino los pecados que ahora claro. nosotros cometemos a diario. Cada vez que una persona comete un pecado eh, y lo confiesa, ese pecado, aunque Dios lo perdona por los méritos de Cristo, ese pecado pasa hacia el lugar santísimo. Y esto es lo que contamina el santuario celestial. Sí, no solo eso, eh, hay que tomar en cuenta además. De que el pecado comenzó fue en el cielo. Como el pecado comienza en el cielo, naturalmente allí también debe, bueno, ya lo mencionaba ahorita, debe terminar el proceso de purificación. Y también las personas, cuando ustedes leen la palabra de Dios, se dan cuenta que a Moisés se le da un, un modelo y se le dice, oye, construyelo como lo has visto en el original. Entonces, y es que se establece en, el, en la tierra, es justamente para mostrarle al hombre cuál es el plan que Dios ha establecido. La purificación del santuario, señores, es la representación ya, la culminación del éxito de la vida cristiana. Sin esa purificación, nosotros entonces quedaríamos totalmente in, sumergidos en el pecado. O sea, es necesaria la purificación, por eso está bien eh, establecida a través de... El libro de Levítico, sobre todo, podemos ir viendo allí todo el proceso que se hace con, el, con ese santuario que se establece aquí en la tierra. Podemos ver cuál es el proceso que Dios tiene para purificar definitivamente nuestra tierra, verdad? Y el Así. universo se si puede decir del pecado. Entonces es importante conocer eso. Alguien dirá, ajá, y de qué me sirve a mí? Si sí, conocer eso, de qué te sirve? Bueno. Pues allí tú te puedes dar cuenta cuando tú lees, por ejemplo, la actitud que debían tener, de que debía tener el pueblo mientras se estaba purificando el santuario. ¿Cuál era la actitud que tenía que tener? Humillación, humildad, arrepentimiento. Sí. Tanto así, en, en el caso del santuario aquí eh, terrenal, que si el sumo sacerdote era encontrado con una, verdad, vamos a decir aquí, con una pequeñez de pecado, ¿qué le pasaba? Sencillamente este moría, este moría. O sea, eso nos da a entender a nosotros, además, de que debemos vivir aquí una vida de constante santidad, de constante santidad, porque de lo contrario, entonces, ese acto de purificación que se lleva a cabo en el cielo no redundaría en ningún beneficio para nosotros. Sí. El beneficio viene de acuerdo a el arrepentimiento que nosotros hayamos claro. tenido y la decisión de entonces de vivir a partir de allí una vida de santidad plena, de tal modo que cuando Cristo venga nos encuentra a nosotros haciendo su obra. Esa Definit es la idea. Definitivamente, claro que sí. Y para hacer un, un pequeño recordatorio, ¿qué sucedía? ¿Qué es lo que hacía eh, el sacerdote en el santuario terrenal? Eh, la historia y la palabra de Dios nos dice que los sacerdotes ministraban diariamente en el lugar santo, mientras que una vez al año el sumo sacerdote efectuaba un servicio especial de expiación en el, sant, en el lugar santísimo, eh, para purificar el santuario justamente, ¿verdad? Día tras día el pecador eh, arrepentido llevaba su ofrenda a la puerta del tabernáculo y poniendo la mano sobre la cabeza de la víctima confesaba sus pecados, sus fechorías, como decimos acá, transfiriéndolos así figurativamente, figurativamente por supuesto, de sí mismo a la víctima inocente, ¿verdad? Este, luego, pues se mataba el, el, el animalito, eh, y como decía la palabra de Dios, sin derramamiento de sangre, dice el apóstol, no hay remisión de pecados. Este eh, Levítico 17, vamos a poner un versículo por aquí eh, en, la, en pantalla. Levítico, en el capítulo 17, versículo 11, dice: La vida de la carne. En la sangre está, ¿verdad? La ley de Dios quebrantada exigía justamente la vida del transgresor, eh, la sangre que representaba la vida eh, prometida del pecador, cuya culpa cargaría a la víctima, ¿verdad? La llevaba el sacerdote, este, al llegar al lugar santo, ¿verdad? Y la eh, salpicaba ante el velo detrás del cual estaba el arca que contenía la ley. Que el pecador había transgredido, ¿verdad? Mediante esta ceremonia, eh, el pecador era transferido figurativamente por medio de la sangre al santuario. En ciertos casos, la sangre no era llevada al lugar santo, pero el sacerdote debía comérsela, ¿verdad? Entonces, eh, como Moisés lo había ordenado, lo había mandado a los hijos de Aarón, ¿verdad? Diciendo, eh, dio la. Él a vosotros para llevar la iniquidad de la congregación, según Levítico 10, 17. Ambas eh, ceremonias simbolizaban por igual la transferencia del pecado del penitente al santuario, ¿verdad? Era, una, era una, una obra tremenda la que se hacía y muchos dicen, bueno, ¿y para qué servía eso? Bueno, pues justamente, ¿verdad? Para... Que el pecador pudiese estar en paz con Dios. Era la única forma como los pecados debían de eh, llevarse al santuario celestial justamente, ¿verdad? Donde Dios realmente quiere que nosotros depositemos nuestros pecados. Porque ¿qué pasa si nosotros nos quedamos con los pecados? Sin duda estamos alguna. Estamos perdidos, estamos perdidos. Estamos perdidos. Por eso Jesús es el cordero que quita el pecado. Y eso vamos a estar hablando más adelantito. Lo interesante, cómo es que la muerte y la sangre de Cristo justamente está representando, porque eh, simplemente el corderito y todo ese ritual representaba la realidad que es en Cristo, ¿verdad? Y de eso vamos a estar hablando más adelantito, ¿verdad? Eh, pero qué pasaba con el día de la expiación mis queridos hermanos este Kelvin y Sandy bueno antes de entrar eh, en lo que es el día de la, de la expiación sí. como, como usted acaba de explicar Ángel eh, los servicios que se realizaban en el santuario terrenal hay un punto en el que yo quiero ser un poco enfático en esta tarde porque en este punto eh, muchas personas eh, que van a estudiar la Biblia con buena fe con buena intención entonces cuando se refiere a los servicios del santuario se confunden, porque el cordero que era sacrificado, eh, era sacrificado, vaga la redundancia, en el atrio donde estaba el altar de sacrificio. Cuando las persona que estudian la Biblia hacen una comparación entre lo que es el santuario terrenal y el santuario celestial, cuando van a buscar dónde el cordero debió morir, encuentran que, que el cordero, que quita el pecado del mundo, en este caso Cristo, no muere en el cielo. No sé si me deben entender. Muere en la tierra. En La tierra, correcto. ¿Por qué? Entonces, ahí cuando ellos tratan de conciliar este punto, dicen, pero si todo era representativo, ¿por qué el cordero que era Cristo no murió en el cielo? Ah, entonces yo le voy a dar el, el detalle. Lo que pasa es que en lo que tiene que ver con la profecía del santuario celestial, el atrio representa la tierra. Donde Cristo muere, allá en el Golgotha, era el altar de sacrificio. Correcto. Por eso que el tema del santuario tenemos que verlo desde la perspectiva, eh, si sí, eh, desde la perspectiva de símbolo. Ahora, en cuanto a lo que tiene que ver con el día de la expiación que se realizaba en, en el pueblo de Israel, ese día era un día muy especial porque tenía varias peculiaridades. Ese día el pueblo tenía que estar, como señaló que él en ese momento, en santa convocación, porque estaba una expectativa. No solamente por lo que ellos habían cometido, sino si el sacerdote iba a salir vivo de allí. Entonces, ellos se mantenían en santa convocación, en santo ayuno, consagrando su vida, revisando su vida, porque no sabían qué iba a ocurrir. Hoy día debería suceder lo mismo con nosotros. No sabemos en qué momento Cristo va a salir del lugar santísimo, donde está realizando el, el día de la expiación, que es catológicamente hablando, puede transcurrir en cualquier momento, pero no lo sabemos. Así Entonces, es. por esa razón, debemos de estar como ellos estaban, en santa consagración, viviendo un día de santidad. Y fíjate, Sandy, que además nosotros al menos hoy tenemos una ventaja. ¿Cuál ventaja? Bueno, como tú bien decías, eh, tanto el pueblo como el sumo sacerdote debían estar totalmente como, limpios, limpios. de pecado. Pero ¿qué pasa? Eran personas de esta tierra, comunes y corrientes. Que si hacer el sumo una sacerdote de repente tenía un pecado, ahí mm. había problemas. Por eso el sumo sacerdote, ¿cómo tenía que entrar al lugar santísimo? ¿Cómo tenía? Pecado, amarrado. Limpio. Amarrado, soga. sí, porque no se sabe. ¿verdad? Con una soga amarrado a los pies. Y una Pero también ave... tenía que hacer el rito de expiación por él mismo también para asegurarse, ¿verdad? Ese es el problema. O sea, él tenía que hacer ese rito también para el perdón de sus propios pecados. Ahora, ¿cuál es la ventaja que nosotros tenemos? Cristo, señores, no necesita perdón de ningún pecado. Ni hacer o sea, sacrificios por que, él. Ni hacer sacrificio. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario fue por nuestros pecados, no por pecados de él. Y no solo eso, nosotros tenemos otra ventaja. Cuando el sumo sacerdote hacía el sacrificio, hacía el rito en el templo, tenía que hacerlo todos los años. Todos los años. Porque eso era simplemente una representación. Y realmente, realmente aquí entre nosotros, no se puede perdonar pecado porque usted mate una oveja eso no puede perdonar pecado. Ser una simbología que por medio de la fe que las personas ponían en lo que eso representaba era que adquirían el perdón. Ahora Cristo es el verdadero cordero de Dios. Cristo entonces muere, como dice Sandy, muere en el atrio y al morir Cristo, ¿cuántas veces lo hace? Una Solo sola una vez. Vez. Solo una vez, porque la sangre de Cristo basta con es solamente ocasión. derramarse una vez para perdonar. Todos los pecados. Así que esa es una gran noticia para nosotros. O sea, tú no tienes que pasarte la vida entera sacrificando nada para recibir el perdón. Solo tienes que aceptar a Jesús en tu vida, en tu corazón, aceptar ese sacrificio que Él hizo por ti y automáticamente entonces tú puedes tener la seguridad de que tu nombre estará inscrito en el libro de la vida. Así que, imagínate. Es una gran noticia que Jesús esté, esté allí ahora haciendo esa purificación, pero sí prepárate. Y como decía Sandy, la misma Biblia lo establece, nosotros tenemos que estar en constante santificación porque en cualquier momento Jesús sale de allí y tiene que encontrarnos a nosotros listos, ¿verdad? Totalmente listos. Esa es la idea. Definitivamente. Y aquí sale otra pregunta a relucir. ¿Y entonces qué pasa con el perdón que nos han enseñado hoy en día, que tenemos que buscar un, una persona, un ser humano, para que Dios nos perdone los pecados? ¿Qué tiene que hacer entonces el, el pecador en este caso? ¿Es, ¿Es verdad esto que nos han enseñado, de que necesitamos confesar nuestros pecados a una persona para que Dios recién ahí nos perdone? Naturalmente la gente, ¿verdad? Tiende a confundirse, ¿verdad, Ángel? Tiende a confundirse. Pero ya tú nos dirás eso. Queremos que seas tú que, que diga, que diga, ¿verdad? Que tú eres el experto, que le diga a la gente. Esto Y hay que ir a un hombre o hay que ir a Cristo. Bueno, la enseña que ¿Vale? solo hay un mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo, hombre. Eso la Biblia está claro en eso. Yo lo que veo es, queridos hermanos, es que los seres humanos a veces nos complicamos las cosas, ¿verdad? A veces, eh, bueno, todos pasamos atribulados de una u otra, por una u otra razón, nos metemos en problemas, pecamos contra Dios y sentimos una carga que nos, que nos mata. Y resulta de que a veces queremos incluso ir a confesar nuestros pecados a quienes, que, a, a quienes les hemos hecho daño. Y está bien, si nosotros en determinado momento hemos, yo te falto el respeto, te insulto, tengo la obligación moral de irte a pedir per, perdón, ¿verdad? Que me disculpes, que me perdones por la falta que yo he cometido. ¿Verdad? Pero realmente cuando se trata de los perdones espirituales, de ese perdón eh, que de no pedirlo, tú estarías perdido para siempre, tenemos que ir justamente a, a aquel que sí en realidad lo puede dar pleno y verdadero como es el perdón de dios por eso estamos hablando hoy en día de este asunto de del de juicio del santuario porque ese lugar donde se está llevando a cabo como vamos a ver más adelantito eh, esta acción de eliminar de perdonar porque antes de que venga cristo eh, necesita estar terminada esta obra definitivamente. Ya Dios no quiere tener absolutamente nada que ver con el pecado. Quiere ponerle un hasta aquí, un final a la historia del pecado para que de allí en adelante, finalmente, Dios pueda cumplir todas sus promesas y todos sus hijos podamos disfrutar de ellas, eh, ¿verdad? Sin pecado, eh, en un mundo de justicia, de paz, de amor. Que justamente nos, nos arrebató el enemigo allá en el huerto del Edén. ¿Verdad? Y qué podemos decir entonces de esta acción que se hacía al final del año, ¿verdad? Una vez al año, en el gran día de la expiación, el sacerdote, el sacerdote entraba en el lugar santísimo, como ustedes mencionaban allí, para purificar el santuario. El servicio que se realizaba allí. Eh, justamente completaba la serie anual de los servicios eh, en el día de las expiaciones. Se llevaban dos eh, tremendos machos cabríos, verdad, a la entrada del tabernáculo y se escuchaban y se echaban suerte sobre ellos. La una, como ya conocemos, se echaba para la suerte para Jehová y la otra para Azazel, verdad, el macho cabrío sobre el cual caía la suerte. Para Jehová debía ser inmolado como ofrenda eh, por el pecado, verdad, del pueblo. Y el sacerdote obviamente debía llevar eh, velo adentro la sangre de aquel y rociarla sobre el propiciatorio, verdad. Y delante de él también había eh, que rociar con ella el altar del incienso, verdad, que se encontraba justamente delante del velo, verdad. Eh, en Levítico 16, 21, vamos a ver si tenemos este versículo. Quiero presentarles este versículo interesante que después vamos a, eh, a, a comentarlo. Decía la, la palabra de Dios, déjenme ver si lo tengo por acá. Levítico 16, capítulo 16, ese no es el versículo que quiero proyectarles. Be, Levítico capítulo 16, aquí lo tengo justamente, bueno, dice la palabra de Dios, capítulo 16, versículo 21 al 22, y pondrá a Ara, Aarón, Aarón, en trambas, o sea, entre, entre manos, sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él, dice, todas las iniquidades de los hijos de Israel y todas sus transgresiones a causa de todos sus pecados. Después dice: cargándolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y le enviará al desierto por mano de un hombre idóneo, y el macho cabrío llevará sobre sí las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, ¿verdad? El macho cabrío, emisario, no volvía ¿verdad? al real de Israel, al pueblo de Israel. Y el hombre que lo había llevado afuera debía llevarse y lavar sus manos, sus vestidos con agua antes de volver al campamento. Qué interesante acción esta, ¿verdad? Sí, claro. sí, definitivamente interesante. Nota que eso lo podemos nosotros eh, comparar también con lo que va, con lo que pasa en el Santuario Celestial. En algún punto nuestros pecados tienen que ser pasados a alguien. Y a quién es ese alguien? Pues aquel que originó el pecado, ¿verdad? Aquel donde comenzó el pecado tiene que hacerse responsable ahora de todos esos pecados. Noten que eh, al estudiar este, este tema en el libro de Levítico, señores, se puede ver cuál es el plan total de Dios. En un punto, esos pecados que tú has cometido y que te son perdonados, seguro que los cometiste porque fuiste tentado por el tentador, por el tentador, ¿ok? No es que no haya responsabilidad en nosotros, si las hay, porque a fin de cuentas nosotros tomamos la decisión y por eso también tenemos que arrepentirnos. Pero el originador del pecado, donde pesó el pecado, que es Satanás, él también tendrá que cargar luego con todas esas faltas que nosotros cometimos. Por eso es la palabra de Dios que no quedará ni raíz ni rama, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Y eso usted está representado por ese, eh, ese animal que se alejaba del, 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 del pueblo y que no podía uh -huh. regresar jamás. Entonces, en un, un punto dado, señores, la noticia es que el pecado dejará de existir. El pecado dejará de existir y entonces podremos nosotros vivir en un mundo que, que por ahora solamente podremos añorar, podemos añorar, pero que el mismo Pablo dice que cosas que ojo no vio, ni no oído jamás, o yo ni llegó al pensamiento del hombre son las que Dios tiene preparada para aquellos para que le aman, para aquellos que le buscan. Entonces, señores, es importante que nosotros comprendamos esta idea. Solamente cuando nosotros comprendamos que Jesús está allí para redimirnos de nuestros pecados, pero nos arrepentimos, entonces es cuando esa acción del santuario es una realidad en nosotros. De nada serviría entonces todo lo que Jesús hizo. De nada sirve si tú no lo crees, si tú no lo aceptas, si tú no vives conforme a lo que Dios ha establecido, todo lo que él hizo será en vano para ti. Por eso en Juan 3:16 ¿cómo es que dice? De tal manera amó Dios al manera, mundo sí. para que todo aquel que en él crea todo. no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. El texto no dice para que todo el mundo se salve. Hay gente que dice, no, que Jesús vino y murió para que todo el mundo se salve. No, se salvarán los que crean en Cristo, los que acepten claro. la verdad. Esa es la idea. Así es. Este versículo, eh, el versículo 26 del capítulo 15, eh, del capítulo 16 de Levítico, eh, tiene una... Eh, un cumplimiento escatológico también, claro, eh, representativo. Eh, voy a leer el versículo eh, 26-27 del capítulo 16 de Levítico que dice: Dice el que hubiere llevado el macho cabrío hasta hacer lavará su vestido, lavará también con agua su cuerpo y después entrará en el campamento. Que ocurre uh -huh. que en la etapa final del juicio en lo que le llamamos el milenio, los mil años, también Satanás quedará en un desierto, así como el macho cabrío enviado por un hombre al desierto, también Satanás quedará en este mundo como en un desierto, porque no tendrá a quien engañar. No solamente llevará los pecados de la humanidad encima de él, sino que estará en un desierto porque no tendrá a quien engañar, mientras que los hijos de Dios participan en la etapa final del juicio. En el milenio que conocemos. Definitivamente. Bueno, hasta aquí nosotros hemos hablado de la historia, de lo que sucedía en el santuario este, terrenal. Pero, ¿qué nos enseña todo esto? ¿Qué nos enseña? Y ustedes, pues, en, en, han estado tirando destellos allí eh, de, de luz que nos revelaba el, la experiencia del santuario terrenal, el servicio típico. Enseña importantes verdades, ¿verdad? Respecto a la expiación. Se aceptaba un sustituto, importante, ¿verdad? En lugar del pecador. Pero la sangre de la víctima no borraba el pecado. Solo preveía un medio para transferirlo al santuario. O sea, con la ofrenda de, la, de sangre, el pecador reconocía la autoridad de la ley, algo muy importante. Confesaba su culpa y expresaba su deseo de ser perdonado mediante la fe en un redentor por venir, pero no estaba aún enteramente libre de la condenación de la ley, ¿verdad? El día de la expiación, interesante, el sumo sacerdote, después de haber tomado una víctima ofrecida por la a, eh, congregación, iba al lugar santísimo eh, con la sangre de dicha víctima y rociaba con ella el propiciatorio encima, ¿verdad? Eh, mismo de, eh, de la ley de, de Dios para dar satisfacción a sus, a sus exigencias, ¿verdad? Luego, en calidad de mediador, tomaba los pecados sobre sí y los llevaba fuera eh, del santuario poniendo sus manos sobre la cabeza del segundo animal, del segundo macho cabrío, ¿verdad? Confesaba sobre él todos sus pecados, transfiriéndolos así, obviamente de una forma figurativa, eh, al macho cabrío, emisario, ¿verdad? Este los llevaba luego lejos, muy lejos, y se los consideraba como que si estuviesen para siempre quitados, ¿verdad? Y echados lejos del pueblo, ¿verdad? Eh, tal era el servicio que se efectuaba justamente como mera representación y sombra de las cosas celestiales, justamente, ¿verdad? Y lo que se hacía típicamente en el santuario terrenal se hace justamente en el santuario celestial, ¿verdad? Entonces, mis queridos hermanos, y en la recta final se va a poner interesante esto, mis hermanos también, eh, Kelvin y, y Sandy, después de la ascensión de Cristo, nuestro Salvador empezó a actuar justamente como nuestro sumo sacerdote. San Pablo, quiero leerles esta, este versículo uh, bíblico, vamos en San Pablo, en Hebreos, nos dice la palabra de Dios. Vamos a presentarlo por aquí. No entró Cristo en un lugar santo hecho de mano, que es mera representación del verdadero, sino en el cielo mismo. Escuche bien: para presentarse ahora delante de Dios. ¿Por quién? Por nosotros. Interesante versículo, ¿verdad, mis queridos hermanos? Interesante, interesante, por supuesto. Justamente. Claro que sí. Fíjate que, que esa es la idea. O sea, notas que, que ahí hace una diferencia entre el santuario terrenal y el celestial. Sí. ¿Quién hizo el santuario terrenal? Lo hizo Moisés con, su, con sus hombres allí que le ayudaron. Ahora, sí ¿quién llevó a cabo el santuario celestial? Pues hecho por el mismo Dios. Por el mismo Dios, sí. Interesante. Sí. Entonces, el servicio del sacerdote durante el año en el primer departamento del santuario, adentro, ¿verdad? Del velo, que formaba la entrada y separaba el lugar santo del, eh, del atrio exterior, representa la obra y el servicio a que dio principio Cristo al ascender al cielo. O sea, la obra, eh, déjeme ponerme aquí, la obra del sacerdote en el servicio diario, básicamente consistía en presentar ante Dios, la sangre del holocausto verdad como también el incienso que subía eh, con las oraciones de israel así es como cristo cristo ofrece su sangre ante el padre en beneficio de los pecadores verdad y así es como presenta ante él además junto con el precioso perfume de su propia justicia verdad las oraciones de los creyentes arrepentidos así que tal era tal era esta obra desempeñada en el primer departamento del santuario allá en el cielo. Bueno, justamente, mis queridos hermanos, hasta allí, hasta allí llegaron los discípulos eh, a Cristo, ¿verdad? Hasta allí siguieron, quiero decir, los discípulos a Cristo por la fe cuando se elevó eh, de la presencia de ellos, allí eh, se concentraba su esperanza, la cual dice San Pablo en Hebreos 6, 19, eh, también los versículos 20, dice, tenemos como ancla del, eh, del alma, segura y firme, y que penetra hasta lo, dice que está dentro del velo. Escuche esto interesante. A donde como precursor nuestro, Jesús ha entrado por nosotros. Escuche, constituido, ¿se acuerda quién, quién entraba al lugar santísimo en el santuario uh, terrenal? Constitu sacerdote, no, mate, sumo sacerdote para siempre, ni tampoco por medio de sangre de machos cabrío y de terneros, sino por, por la virtud de su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santo, habiendo ya hallado eterna redención. Tremendo, ¿verdad? Tremendo este versículo. ¿Qué nos puedes decir, Sami, que te escuchamos calladito por ahí? Bueno, si eh, sí. Otro punto importante sobre la importancia y la ventaja de que Cristo, después de hacer su obra mediadora en el lugar santo, ahora pasa al lugar santísimo, en la fecha que ya todos conocemos y que más adelante vamos a, a estudiar. Claro. Eh, no solo hizo su obra mediadora, sino que al entrar en el lugar santísimo, aquí Pablo, en los versículos que acaba de leer, dice que él entró según el orden de Merquisedel. Así es, ese es interesante. Otro, eso. ese es otro tema, me gustaría res sí. resaltar. ¿Quién era Melquisedec? Porque eh, los judíos tenían una costumbre y era que el sumo sacerdote tenía que ser de un linaje real, de un linaje escogido. ¿verdad? Si no cumplía con esas características, no podía ser. <coughs> Ahora aquí Pablo dice, en el versículo 20 de Hebreos 6, donde Jesús entró por nosotros como precursor hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Uh -huh. Pues Melquisedec, no necesita genealogía porque era un hombre santo de Dios. De hecho, el personaje en sí de de eh, se considera un personaje misterioso porque no presenta un linaje, una genealogía. Entonces lo mismo ocurre con Cristo, que Cristo al no pecar, al no tener nada eh, que le afecte en el pecado, no necesitaba esa jerarquía que los judíos exigían. Y esa es otra ventaja, porque él fue tentado en todo, pero sin pecado, dice la palabra de Dios. Es interesante, este, este personaje de Melquisedec, mis hermanos Kelvin y Sandy, es, es muy interesante. Yo a veces no hablo mucho porque yo sé que hay muchos hermanos. Nosotros como adventistas tenemos uh, alguna información, nosotros creemos en el don profético del linaje de Juay. Pero uh, yo me encontré una cita que justamente la voy a leer de quién se trataba Melquisedec, porque incluso y creo que ni ustedes van a estar de acuerdo conmigo, pero como esta cita la... La voy a extraer del, uh, del espíritu de profecía. Creo que de ahora, no sé si ustedes la habrán escuchado, pero ya que estamos hablando de este personaje tan interesante y ustedes se van a dar cuenta del hecho por qué es importante Melquisedec o el sacerdocio de Melquisedec. Hay una cita muy interesante que más abajo, déjenme ver, sí, está en el deseo de toda la gente, página 532. Habla de Melquisedec. ¿Quién era Melquisedec? El que está hablando este, Sandy. Dice esta cita interesante y usted se va a acordar de esta experiencia. Nada más tienen que trasladar su mente a, a este relato bíblico. Dice la sierva de Dios: los gobernantes de Jerusalén han recibido informes de que Jesús se aproxima a la ciudad. ¿Se acuerda? Con un gran concurso de gente, pero no dan la bienvenida al Hijo de Dios. Salen con temor a su encuentro, esperando despertar la multitud. Cuando la procesión está por descender del monte de las olivas, los gobernantes la interceptan, inquieren la causa del tumultuoso uh, regocijo. Cuando preguntan, ¿quién es este? Escuchen bien porque está interesante. Preguntan los líderes, ¿quién es este? Los discípulos, llenos de inspiración, contestan en elocuentes acordes. Repiten las profecías concerniente a Cristo. Adán os dirá: Esta es la simiente de la mujer que herirá la cabeza de la serpiente. Y yo les pregunto: ¿Eso decía Adán? Sí, eso decía Adán. La sierva no está diciendo absolutamente nada al contrario a la Biblia. Si le preguntaran a Abraham: ¿quién os dirá? Escuchen lo que iba a decir Abraham: es Melquisedec, rey de Salén, rey de paz. Jacob os dirá. Es Silo, de la tribu de Judá. Isaías os dirá, Emanuel, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Jeremías os dirá, la rama de David, Jehová, justicia nuestra. Daniel os dirá, Él es el Mesías. Oseas os dirá, Es Jehová, Dios de los ejércitos. Jehová es su memorial. Y Juan el Bautista, obviamente todos sabemos, dijo, He aquí el cordero que quita el pecado del mundo. ¿Qué decía que si le preguntásemos a Abraham diría que era Jesús? Melquisedec. Es interesante, haga una relación y usted se va a dar cuenta que Melquisedec no tenía ni origen, ni genealogía, ni nada. O sea, estamos hablando de un Dios. Pero ahí se lo dejo a ustedes esta cita para que la reflexionen, ¿verdad? Ah, no sé si tienen algo que comentar ahí, muchachos. Bueno Ángel, mira, eh, <laughs> hablando acerca de, de, de Melquisedec y que a Jesús se le compara con este ser, uh -huh. eh, lo que se puede resaltar es, lo, es ese hecho de que no tiene origen. No, no tiene, tiene origen. Genealogía. Jesús, señores, igual no tiene un origen. O sea, Jesús tampoco tiene genealogía. Pero lo interesante del caso es... Que ese ser superior, ese Dios que no tiene origen y genealogía, decide humillarse, señores. Humillarse y venir a este mundo de pecado para cumplir con su deseo íntegro de salvar a la humanidad. Se sacrifica sí. a sí mismo, se sacrifica a sí mismo para salvar a esa humanidad que, que no comprende. O sea, es increíble. Nosotros, los humanos, somos raros. Dios viene aquí y hace todo lo necesario para nosotros salvarnos y todavía hay que seguir insistiendo, insiste, insiste. Mucha gente se va a perder, lamentablemente. Muchos serán, se perderán porque no han comprendido, señores, la gran necesidad que tienen de aceptar que la sangre de Jesús es lo único que puede quitar el pecado. Lo único. Entonces es lamentable que tantas personas se pierdan, pero los perdidos, ¿cómo que dice la Biblia? Los perdidos son cómo como Avena. la arena del mar. Pero gloria a Dios que hay un gran grupo, señores. Sí, porque Dios siempre tiene su remanente. Dios siempre tiene su remanente. Tiene su pueblo. Tiene su pueblo. Y gloria a Dios si tú eres parte de ese pueblo. Okay, otro punto, hermano Ángel. Sí, ¿No hemos salido, para los amigos que están viendo, no nos hemos salido del tema. Porque no, claro que dice no. el texto que acabamos de leer en Hebreos 620 Que Jesús... Ese es Jesús que entró en el lugar santo y que luego pasó al lugar santísimo, lo hizo según el orden de Mercede. Ahora la pregunta surge, ¿cuál era el orden de Mercede? Porque ahí es donde reside la importancia de nuestra fe en lo que Cristo está ejerciendo en el lugar santísimo. Porque cuando nosotros hablamos del día de la expiación y de la etapa del juicio, sí. mucha gente se atemoriza. Pero si nosotros estamos en armonía con la santa y divina ley de Dios, el juicio se está llevando a cabo a favor de nosotros. Entonces, ¿cuál era el orden de, de Melquisede? Precisamente, reitero, en la jerarquía judía, para una persona ser sumo sacerdote, tenía que rendir cierta característica. En el caso de Melquisede, Melquisede, el único orden que tenía era que no tenía genealogía, no tenía origen. Entonces, asimismo es Cristo Jesús. Y esto es importante entenderlo porque hay muchos grupos que enseñan. Que ya este otro tema, que Cristo es, es creado. Incluso te sacan textos de la Biblia donde Pablo dice que Cristo es el principio de la creación. Pero aquí dice la Biblia, el mismo Pablo, que él es sacerdote según el orden de Melquisedec. Y el orden en el, en el cual Pablo se enfatiza es precisamente que es una persona que no tiene origen, que es un Dios, como usted precisamente señalaba. Efectivamente. Y lo que a mí me. Lo, lo que es interesante del sacerdocio de Melquisedec es que decía que era un sacerdote eterno. O sea, eh, cuando los judíos a veces pedían esa supremacía del sacerdocio, no se daban, no estaban dando cuenta de que estaban ante un sacerdocio mucho más elevado, ¿verdad? Como el de Jesucristo. Porque, como bien decía la palabra de Dios, si hubiera sido de acuerdo a la descendencia humana del sacerdocio terrenal, no hubiera sido nada Jesucristo, absolutamente nada, pero él tenía una supremacía en cuanto al sacerdocio. Y el otro punto es que aquí nos muestra que nosotros siempre hemos tenido un sacerdote. Incluso cuando no habían surgido los sacerdotes terrenales. Y menos ahora no necesitamos un sacerdote terrenal. No lo necesitamos. Porque Jesús retomó de nuevo. Ese sacerdote que no tenía ni inicio ni fin, ¿verdad? Por eso es que él era el todo, básicamente. Cuando nosotros nos vamos al Santuario Restal, y ya casi estamos terminando, mis queridos hermanos y amigos, cuando, muchachos, cuando nosotros nos vamos ya en la parte final del ministerio de Cristo aquí en la tierra, porque hay que decirlo, el, 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 el concepto de la salvación no es un hecho en sí, es un proceso. Porque mucha gente lo quiere ver de la siguiente forma. Bueno, Cristo ya murió por tus pecados y ya tú eres salvo. Bien, hay que explicarlo de repente, ¿no? Porque eh, podemos uh, estarle contando a la gente cosas que aparentemente son buenas, pero tenemos que explicarlo. Pablo decía, el que esté seguro mire que no caiga. Obviamente Dios propició. Dios hizo el sacrificio en la cruz, lo mismo lo que se representaba, lo que hacía el sacerdote en el santuario terrenal, ¿verdad? Traían el corderito, era sacrificado, la sangre se esparcía, ya hablamos de esto. Esa misma acción, Cristo lo hizo. Si ustedes se fijan en el, el día de la, de la muerte, de su muerte, ¿qué pasó? Cristo como cordero fue llevado al matadero, decía la profecía, ¿verdad? Y justamente... Eh, el Cordero vino a hacerse realidad en la vida de Cristo. O sea, Cristo era la realidad de las cosas. Y ahora nos preguntamos, ¿dónde está el sacerdote entonces? ¿Se han preguntado a ustedes? Si Cristo venía a representar todo lo que se hacía en el santuario terrenal, ¿dónde está el sacerdote? Obviamente, Cristo resucitó y se convirtió en el sacerdote. Ese sacerdote llevó, así como el sacerdote llevaba la sangre a la presencia de Dios, ese sacerdote llevó, llevó la sangre en, el, en la experiencia terrenal, pero Cristo, esto es lo maravilloso, que Cristo lo llevó con sus propias manos, su propia sangre. ¿Estamos entendiendo ese, esa, esa figura? ¿No es extraordinario? Interesante, sí. La llevó y se la fue a presentar al Padre y le dice: Mi sangre, Padre, aquí está la sangre que he derramado por mis hermanos. Entonces, Cristo representó tanto el Cordero, representaba todo, el sacerdote. Si, si hacemos, de hecho, esto del santuario nos quedamos cortos, ¿verdad? Realmente no, nosotros no. Tenemos eh, una cierta vislumbre de lo que representaba el santuario, eh, eh, de lo que representa realmente el santuario celestial, pero es mucho más abarcante. Pero Dios nos ha revelado las cosas que realmente necesitamos saber, ¿verdad? Y es que usted y yo necesitamos creer, confiar, entregar nuestra vida en las manos del Cordero, en, esta, en este caso de las manos del Señor Jesús, para que su sangre pueda tener efecto de salvación en nuestras vidas. De lo contrario, Él, aunque quiera salvarnos porque él dice que quiere que todo mundo se salve y todos tengamos vida eterna aunque él quiera si nosotros no se lo permitimos difícilmente vamos a llegar un día a estar en las mansiones que a él él ha ido a preparar para todos los que le amamos dígame dígame mis estimados sí es correcto ángel es lo justamente lo que expresaba hace un ratito uh -huh. que Dios ya hizo todo lo necesario para que nos salvemos pero la decisión ahora está en nuestras manos. Dios, cuando establece, por ejemplo, el plan aquí en la tierra, él no tomaba del brazo a nadie, le decía, ven, sacrifica el cordero. No, las personas tomaban la decisión por la fe que tenían. De igual modo, a pesar de que Jesús ya ha hecho todo lo necesario y está haciendo todavía por nosotros, nosotros a nosotros nos toca tomar la decisión correcta. Nos toca a nosotros decidir si queremos salvarnos o no queremos salvarnos. Correcto. Si tú quieres salvarte, tienes que creer en Jesús. Tienes que aceptar la sangre de Jesús que fue derramada por ti para que tú seas eh, librado del pecado y puedas salvarte, pero tú tienes que aceptarlo. O sea, eh, el mismo santuario terrenal nos indica a nosotros cuál es el proceso que debe seguir una persona. Porque noten que, como le decía, eh, la persona tenía que él llevar eh, su sacrificio. O sea, tenía que llevar el animal que iba a ser sacrificado. Ya eso era un acto de fe. Porque la, si la persona quería, simplemente ignoraba eso. ¿Qué locura es esta? podía pensar. No, pero por ese acto de fe, reconocían que el, un día vendría el verdadero Cordero de Dios, quien era representado por esos eh, corderitos que eran sacrificados. Pero ahora nosotros necesitamos creer. Eh, aunque esto es otro tema, ¿verdad? Pero noten que también... Eh, el acto de Jesús se representó en muchas escenas durante el Antiguo Testamento. No sé Así si recordarán es. cuando las serpientes estaban en el desierto mordiendo uh -huh. a la gente y la gente estaba muriendo. Así es. Señor, esas mordidas de serpientes representan justamente eso, el pecado. El pecado cuando te muerde lo único que te lleva es a la muerte. A la muerte, sí. Pero la ¿cómo se salvaban la gente? ¿Cómo se Mira, salvaban? Mirando. ¿A quién tenían que mirar? A la serpiente, muchos dicen, ¿la serpiente salvaba? No, 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 por supuesto que no. No, la serpiente no salvaba, pero esa era una representación, esa serpiente ya en aquel sí. en aquel palo colgando, representaba a Jesús que un día iba también a ser colgado así para que nosotros podamos hoy, eh, pues disfrutar de la salvación no asegurada, ¿eh? No asegurada, sí. nadie puede decir, no, ya yo estoy salvo. Señores, Justamente esta mañana me tocaba eh, exponer el tema en una de nuestras iglesias y, y el énfasis que hacíamos es que hay que perseverar hasta el final, hasta el final. Esto no es un asunto de que yo llevo 10 años en el Evangelio, 15, 20, 30 años. Es un asunto de perseverar hasta el final. ¿Cuál es ese final? Bueno, decíamos que eran dos allí, dos posibles finales, o que mueras antes de que venga Jesús y que mueras en Jesús, ya tú tienes tu salvación asegurada. O que llegue Jesús por segunda vez y te encuentre a ti haciendo su obra. Entonces tú también tienes la salvación asegurada. Pero hay que permanecer hasta el final confiando, creyendo en Cristo. Todo lo que se escribió, dice la palabra de Dios, se escribió para nuestra enseñanza. Así que esa, esa todo lo que escribió sobre el santuario no se escribió por, 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 hacer, por hacerlo ya. Tiene una razón de ser. Y es que nosotros a través de esas lecturas comprendamos el plan de Dios y lo aceptemos para nuestra propia salvación. Así es, Kelvin. ¿Ibas a, a agregar algo, uh, Sandy? Así es, también quiero <coughs> añadir ya en la parte final que eh, sí. eh, Cristo vino y vivió una vida como cordero. Eh, notamos que eh, Dios nos exige a nosotros que vivamos en santidad. El cordero debería, debía ser perfecto. El pecador penitente no podía llevar un cordero. Eh, con alguna con algún defecto debía ser perfecto Cristo viene y vive una vida perfecta porque mayormente nos hablan de la muerte de Cristo pero Cristo vivió una vida para darnos ejemplo de cómo debemos vivir nosotros una vida una Así vida es. perfecta luego muere una muerte perfecta también y ahora está intercediendo por nosotros y esto nos enseña a nosotros también que eh, la ley la ley de Dios está vigente y la ley, como usted enseñaba al principio, demanda la paga del pecado. Hoy tenemos la ventaja usted y yo, usted que está mirando el espacio, de que por la fe en el Señor Jesucristo, que es el que intercede por nosotros y no otra entidad, entonces usted y yo tenemos la certeza si confesamos nuestros pecados ante Jesús, entonces dice la palabra de Dios que él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Definitivamente ya estamos en la parte, se nos fue el tiempo, mis queridos hermanos, amigos que nos ven a través de Facebook, les agradecemos a todos, pero queremos decirle que la purificación del santuario, ¿verdad? Implica por lo tanto una obra de investigación, una obra de juicio. Esta obra debe realizarse antes de que venga Jesucristo para redimir a su pueblo, ¿verdad? Pues cuando venga, dice la palabra de, de Dios que su galardón está con él, para que pueda otorgar... La recompensa a cada uno según haya sido su obra, según Apocalipsis 22, 12. Así que los que andaban en esa tremenda luz de la palabra profética vieron que en el lugar, en lugar de venir a la tierra, al fin de los 2300 tardes, días, tardes o mañana, en 1844, de lo cual hemos hablado ampliamente en estudios anteriores, Cristo. Entró entonces en el lugar santísimo del santuario celestial. Muchos no lo creen, y entre más evidencia nosotros presentamos, parece que hay mayor, mayor incredulidad. Pero Cristo entró en el lugar santísimo del, lugar, del santuario celestial para cumplir. Esto es importante, la obra final de la expiación preparatoria para su venida, ¿verdad? Se vio además que mientras eh, que el, el, el holocausto señalaba a Cristo como. Eh, sacrificio y el sumo sacerdote representaba a Cristo como mediador, el macho cabrío simbolizaba a Satanás, autor del pecado, del, del pecado ¿verdad? Sobre quien eh, finalmente serán colocados eh, los pecados de los verdaderamente arrepentidos, ¿verdad? Cuando el sumo sacerdote, en virtud de la sangre del holocausto, quitaba los pecados del santuario, los ponía sobre la cabeza del macho cabrío para, eh, que se llamaba Azazel, ¿verdad? Entonces cuando Cristo en virtud de su propia sangre quite del santuario celestial los pecados de su pueblo al fin de su ministerio, los pondrá sobre Satanás, ¿verdad? El cual en la consumación del juicio debe cargar, como bien decían ustedes hermanos, con la pena final. El macho cabrío era enviado lejos a un lugar desierto para no volver jamás a la congregación de Israel. Así también Satanás será desterrado para siempre de la presencia del Dios y de su pueblo, de Dios y de, y, y de todos nosotros su pueblo, y será aniquilado, ¿verdad? En la destrucción final del pecado y de los pecadores. ¿Qué les parece? O sea, el mal, el pecado tendrá su fin, tendrá su fin, porque no es justo realmente que el pecado continúe haciendo todas estas... Eh, situaciones que vemos hoy en día, hermanos, como ustedes ven, estamos en una terrible pandemia. Usted no crea que esto es por casualidad, nada pasa por casualidad. Es resultado del pecado y de la transgresión de la ley de Dios. Así es que, Kelvin, te dejo ahí para que te despidas y también a Sandy. Yo creo, yo sé que no va a ser el último, eh, no va a ser la última vez. Los tendremos más adelante ahí con otros temas interesantes, verdad. Así es que adelante. Y Ángel Galeano, bendecido seas tú y toda tu familia, ¿verdad? Tenemos que, que llevar el mensaje. Hay que llevar el mensaje porque dice Pablo, ¿cómo creerán si no escuchan el mensaje? Pues hay que Así llevar es. ese mensaje y te felicitamos y rogamos que Dios te siga bendiciendo para que sigas llevando el mensaje, porque sí, hay muchas personas que lo ignoran, pero hay muchos que lo aceptan. Y hay que pensar en eso, hay que pensar en esas personas que, que lo aceptan y que están en la disposición. Además, el Espíritu Santo es al final quien hace la obra. Nos toca a nosotros, pues, esparcir el mensaje, ¿verdad? Así y es. Que Dios se encarga de hacer lo demás. Así que gracias. Amén. Gracias a todos los que han estado eh, vía los canales, llámese de, de Facebook, de Así YouTube, es. recibiendo esta transmisión y que la van a poder seguir mirando, porque esto queda grabado allí. Así que están disfrutando, señores, y recuerden, Jesús ya hizo todo lo necesario para salvarte. Así Jesús es. Ya lo hizo. Ahora te toca a ti aceptar ese sacrificio que hizo Jesús. Y te toca a ti vivir una vida de santidad aquí para cuando llegue el día último, entonces tú puedas estar en la lista de los salvados. Procura que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida. No permitas que tu nombre salga de allí. Así que a. Agárrate de Jesús, agárrate para que cuando Jesús venga en gloria, tú puedas también irte con él a vivir una temporadita allí de mil años, ¿verdad? en las moradas celestiales. Gracias entonces por haber estado con nosotros. Andy, te dejo para que tú despidas y bueno, para que Ángel, al final pueda despedirnos con una oración. Amén. Reiteramos el agradecimiento a nuestro hermano Ángel Galeano. Eh, ya tenemos una estrecha amistad eh, esperando que él y su familia sean bendecidos y a los amigos quiero a los amigos que están viendo quiero decirle que visiten el canal de Ángel eh, Ángel Mensajero TV porque van a encontrar este y otros materiales de mucha importancia sobre nuestra vida espiritual así que muchas gracias Ángel y le pedimos que tenga la oración para cerrar ya por el día de hoy Amén, les agradezco por su invitación y por permitirme compartir también con ustedes al mismo tiempo acá en nuestro canal de Facebook, Ángel Mensajero TV. Así es que va a quedar posteado este programa ahí en nuestro este, canal de Facebook y también en nuestro canal Ángel Galeano en YouTube, ¿verdad? Luego lo posteamos en vivo, íntegro, sin, sin ninguna edición. Bien, vamos a orar. Querido Dios y Padre que estén en el cielo, le agradecemos Padre por permitirnos estos espacios. Donde sabemos que son muy importantes en este momento de la historia, mucha gente se concentra a ver de repente otros temas, otras cosas que no tienen mayor importancia. Pero le pedimos, Señor, que usted pueda dirigir estos mensajes a las personas que lo necesitan. Tanta gente que esté en la internet en este momento, eh, Señor, que puede beneficiarse de este mensaje, conduzca hasta ellos, Señor, a través de su providencia este mensaje para que ellos puedan llegar al conocimiento de estas hermosas, importantes verdades. Le pido una bendición para Kelvin y para Sandy Santos allá en República Dominicana. Ellos también están eh, trabajando, Señor, por su obra, eh, para que las personas lleguen al conocimiento de la verdad, de la salvación, del mensaje de salvación, y puedan prepararse para el encuentro con nuestro amado Salvador Jesús. También le pedimos de, por nuestra parte, Señor, que nos siga bendiciendo y que las personas sigan eh, buscando más de Jesús. Ponemos estos mensajes aquí en la internet, Señor, para que alguien los pueda encontrar y pueda ser bendecido. Quédese con nosotros en este día, Señor. Gracias, bendición para mis hermanos allá en República Dominicana, a sus familias y también a todos nuestros hermanos que nos vieron y amigos que nos vieron a través de Facebook Live el día de hoy. Si es que en el nombre de Jesús se lo pedimos, Amén. Bien. Gracias mis hermanos. Eh, cuídense por ahí, que Dios les bendiga y nos estaremos viendo pronto por ahí, verdad. En cualquier momento salimos al aire de nuevo, verdad. Así que saludos Kelvin y saludos. Gracias, Karen. gracias por haber estado con nosotros. Le agradecemos mucho. Gracias. Hasta luego, eh. Bien. Bye, bye, bye. Excelente. Bien, y nosotros eh, finalmente estamos acá a través de uh, despidiendo la programación aquí en uh, Facebook Live. Eh, les agradecemos a todas las personas que han estado con nosotros y nos han acompañado a través de nuestro canal de Facebook. Eh, en este momento no tenemos, eh, bueno, los nombres acá. Nos hemos eh, desconectado eh, de la transmisión oficial. Pero les agradecemos a todos los que estuvieron en nuestra sintonía hasta luego que Dios les bendiga y nos veremos la próxima semana si Dios así nos lo permite